Chris, ¿cómo están? Hoy es martes y déjenme decirles que anoche me tomé un té y me cayó bien. Me dormí súper rápido y no pude editar absolutamente ni un solo video porque me dormí. Y ahora me desperté de la gripe, así de la mocosera y todo, bien, más o menos bien, pero tengo un dolor de cuerpo, pero un dolor de cuerpo fatal. Me duele toda la espalda, todos los hombros, me duele la cabeza, me duele el cuello, la espalda, las manos. Siento que me duele absolutamente todos los huesos de mi cuerpo, como que he hecho ejercicio. Así me siento, como cuando uno hace un ejercicio súper fuerte y el siguiente día uno no se puede ni levantar, así me siento yo. Pero que miren, ando unas ojeras, ando unos ojos, es que me siento mal. Ya me tomé pastillas, me tomé un té y no me ha hecho nada. Ya tengo como 2 horas que me lo tomé y no siento nada. Me voy a tomar unas pastillas para la gripe, a ver, para el dolor de cuerpo y la gripe, a ver si me caen bien. Pero, anyway, voy a tratar de dejar la flojera aparte porque yo sé que ustedes no quieren saber de eso. Ando aquí limpiando. La verdad que hoy no tengo nada de ánimos de hacer limpieza, pero hay que hacerlo. Estaba limpiando, empezando a limpiar los juguetes de Camila. Quiero sacarle todos los peluchitos que ella no ocupa para nada y los quiero guardar. No los vamos a regalar ni los vamos a donar. Los vamos a guardar. Alex dice que mejor guardemos todo. Estábamos pensando que íbamos a guardar todo porque en el futuro tengamos más hijos. Entonces se los vamos a sacar a él o a ella, como sea. Y toda la ropita que Camila va dejando también la vamos guardando. Antes la estábamos regalando, la regalábamos así, pero estuvimos platicando con Alex y me dijo que, ¿sabes qué? Un día podemos tener más hijos y es mejor guardarla. Entonces eso estamos haciendo. Tenemos ya tiempos de que la guardamos en el ático, en cajas, pero ya me estoy saliendo del tema. De todos modos, estoy ahí abajo limpiando porque Camilita le vamos a regalar más juguetes para la Navidad y entonces quiero como que organizar sus juguetes. A sacar todo lo que no está usando para hacer espacio para lo nuevo. Entonces, vamos a hacer eso. Vamos allá abajo. Alright, guys. So, miren, aquí están. Ya le vacié toda la canasta. Aquí había peluches. ¿Qué? ¿No querés que te saque tu juguete? No, no, no te lo voy a sacar, ¿ok? Eso le dejé estas muñecas. Y esta Peppa Pig. Y aquí le dejé. Sí, son tuyas. Aquí le dejé también su pato. Mío. Y su, ¿cómo se llama? Ellie. ¿A dónde está? ¿A dónde está el perrito? Ella tiene todo el set. Oh, aquí está Pocoyo, miren. Aquí está Pocoyo. Ella juega con estas. Y también tiene su carterita de perrito. Yeah. Le encanta Stitch a Camila. I don't know why, pero le encanta Stitch. Y nunca ha visto la película. No le interesa ver la película. Solo le gusta ver Stitch. A mí le gusta Stitch. ¿Te gusta Stitch, verdad, mamá? No, no. Ok, mamá. Gastón. Gastón. ¿Te gusta Gastón? ¿De Ben y Holly? Ok. Entonces me sigo con esto, pero yo creo que esto es la mayoría. Son como casitas y más casitas y como juguetitas así. Esto va para el baño, mamá. Okie dokie, guys. Aquí está la primera. Estoy usando una bolsa tan pequeña, pero aquí están los primeros que voy a guardar. Aquí van otros chiquitos, como cositas así, que no sé, no, ya no juego con esto. Alright, guys, so les vamos a decir el progress, no sé cómo se dice el progress, lo que hemos estado haciendo. Movimos absolutamente todo, todo, todo. Miren, todo esto lo vamos a llevar para el ático. Estos estaban aquí. Pero para el 24 nosotros siempre hacemos una pared como esta. Digan whisky. Ok, o digan chi. Entonces movimos estos para acá y los dejé así para mientras. No sé si me van a gustar, la verdad. No, no sé, no sé. Para que quede así después. Tal vez ahí le pongo como un silloncito blanco. I don't know, no sé. Pero anyway, ahorita necesitamos esta pared vacía para el 24. Y así, ahí puse la computadora y me gusta como que a la par de la ventana. Pero no estoy muy, muy a gusto con este lado de la casa. Movimos el piano, no lo pude grabar, guys, porque se me murió la tarjeta de aquí. No tenía suficiente espacio y ya me estaba costando mucho pasar todos los datos y estarles grabando. Entonces movimos todos, sacudimos, barrimos.
Ya, aquí quitamos todo. Me falta quitar esto de aquí. Yep, guys, so hicimos una limpieza profunda aquí abajo. Aún nos falta la cocina y nos falta aquí arriba. Así que voy a ver si baño Camila para después seguir limpiando, porque tengo que terminar de limpiar aquí, miren. Todavía tengo un poquito de desastre. Yep. Ah, no les había enseñado. Miren los stickers. Bueno, si ustedes vieron el video, que no sé si lo voy a tener subido para ti a tiempo, que les estoy diciendo eso a ustedes. Grabé un video de cómo ordeno el cuarto. Y Camilita puso estos stickers con Don Alex. Lo bueno es que no son de los stickers que se les pega y se arruina, sino, miren, se caen, se sacan súper fáciles. Voy a ver si le lleno la tina a Camilita. ¡Venite! No sé qué les iba a decir, guys. La verdad que me entiendo por todo. ¿Por qué te vas para abajo? ¡Ay! ¡Ay, guys! ¡Ay, ay, ay! No me siento bien. Ya ni sé qué les iba a decir. Les iba a decir algo y se me olvidó por completamente. Grabé cómo ordeno y arreglo la casa. ¿Se acuerdan que yo les dije que estas cositas yo les había ordenado las piezas? Nunca me las mandaron. Fui a donde las compré y no tienen el cosito de alrededor, no les queda. Entonces no les he hallado en ningún lado. Fui a Home Goods, fui a Bed Bath & Beyond y no tienen que le queden para las lámparas que quedan colgadas así al revés, por decirlo así. Entonces no sé dónde buscarlas, porque ni la propia tienda tiene. Entonces creo que lo que vamos a tener que hacer es volver a comprar las lamparitas para que vengan con su, ¿cómo se dice? ¿Sombrerito? Or, I don't know what it is. You guys, I'm sorry guys, que me miro desastrosa, la verdad, me veo horripilante. Ando con unas grandes ojeras, miren, oh my god. Mira la cabeza, el pelo lo ando fatal. Pero esto es la vida de una mamá de casa cuando está enferma. Yo sé que tal vez hay unas mamás allá afuera que se arreglan y se ponen muy bonitas, pero esa no soy yo. Cuando yo me siento, aunque sí, hay veces que yo ando enferma, no me siento bien y siempre me arreglo porque yo digo, si me arreglo y me pongo bonita, me siento mejor. Pero hoy sí que no tengo absolutamente nada de ganas. Yo no sé cómo es que ando limpiando. Es que la verdad es que la casa sucia no me gusta a mí, porque yo siento que si la casa está sucia me siento de peor ánimo. Pero ya no les voy a hablar porque ya ni sé qué es lo que les estaba diciendo desde el principio. Voy a terminar de recoger aquí porque Camilita me tiene un desastre. Y los vemos después. ¿Qué les suena? ¿Les suena bien o les suena mal? Lo vemos después. Le vamos a poner también pepper. Ok, yo no quiero mucho, entonces lo que voy a hacer es que lo voy a regar con los dedos. Solo una miserita. Le voy a dar vuelta. Solo para que le dé el sazón. Y sí, me lavé las manos, por los que están preguntando. Obviamente, supuestamente la receta que estoy siguiendo es de Pinterest y dice de que la carne tiene que estar a temperatura de cuarto, o room temperature, como se dice, y solo la vamos a, ¿cómo es? A condimentar con sal y pimienta, mientras que mi olla se estaba calentando, o ya tiene ratos de estar calentándose. Entonces voy a poner la carne ya aquí. Le voy a poner un poquito de aceite, solo para cubrir lo que es lo de abajo de la cacerola. Y algo así. Voy a poner ya la carne. Dice que tiene que estar algo medium, over medium high, so no muy fuerte, no muy alto. Y así lo voy a dejar. Este llega a 8, entonces lo voy a dejar como a entre 5 o 6. Y lo voy a dejar ahí por, sin moverlo, dejar por 4 o 5 minutos a que los dos lados queden como doraditos. Y luego le vamos a dar la vuelta y después vamos a seguir los pasos. Vamos a esperar y después regreso con ustedes. Ok, guys, ya pasaron 5 minutos. Vamos a ver, ya pasaron como 6 minutos más, porque es que estoy haciendo mashed potatoes y voy a poner más. Y en eso le voy a dar vuelta a la carne, solo la quiero levantar. Ya está poniéndose un color cafecito. Vamos a ver si nos sale la receta, you guys. Y vamos a revisar después. El próximo paso, you guys, es sacar la carne de aquí y ponerle margarina.
y le vamos a poner así de margarina. Esa es la receta que dice allí. Entonces voy a regarla porque dice que tiene que estar regándose en toda la olla. Ya cuando se esté derritiendo, se le echa la steak. Ahorita le voy a poner ya la steak. Y vamos a regarle bien la margarina, you guys. Porque supuestamente eso es lo que dice ahí. So, eso es lo que vamos a hacer cuando se derrita. Y mis papas ya van a estar. Alright guys, después regreso con lo siguiente. Alright guys, le voy a poner, no como se dice en español, cebollines, creo. Le voy a poner scallions, pero no lo voy a partir, lo voy a dejar así, enteritos, y se lo voy a poner así encima. Bueno, quizás sí, lo voy a medio recortar y se los voy a poner ahí encima de la carne. Alright, so no los puedo grabar, guys, porque la batería se me está muriendo, así que solo córtenlo y lo ponen así encima. Ya estoy pre-recalentando el horno a 278, pero este no agarra 278, solo 275 y se está recalentando ahorita. So voy a meter la carne abajo en el horno para que se termine de dorar. Ya, so básicamente cortar las cebollinas, ponérselas encima para que sofrían un poquito con la carne aquí. Cuando esto esté ya, que me pique, que esté caliente, voy a meter la carne abajo al horno para que se termine de cocinar. Yep guys, look. Ahí están los mashed potatoes. Y sí, si quieren mashed potatoes que son cremosos, no le echen la leche helada, échensela caliente. So vamos a echarle la leche. But la voy a calentar. Echa la leche. Vamos a echar unas pizquitas de sal, unas pizquitas de black pepper, una cuchara, le vamos a echar un poquito de margarina. Ya está mi horno. Alright guys, vamos a meter la carne a hornear. La voy a pasar para acá. Alright guys, ya pasaron 5 minutos. Vamos a ver. Oh my god, they look good. Alright guys, ya terminé. Aquí están las tostaditas con margarina, las mashed potatoes y le puse más pepper encima. Aquí está, pueden partir la carne, está bien suavecita, está cocinada cabal, no está cruda, no está sobrecocinada, está bien. O la pueden dejar así como yo la tengo, sin cortarla, con el hueso. Si van a comer, provechito. Guys, vino Don Alexander. Well, ya son como las 8 de la noche casi. Y Don Alexander me va a invitar a un coffee. Hi guys, ando buscando un gorro porque mi pelo está bien crecido. And look at me too, yo ahora no me puse maquillaje, no tuve ganas de ponerme maquillaje today. No guys, today no me maquillaje. Oye, ¿este es tu gorro? Yes man. Ya, yeah, creo que nunca hemos salido tan tarde de la casa, casi a las 8 de la noche. ¿Con esto, mi? No me voy a ir a comprar cafecito, don Alex me va a invitar Alex. Yes man. Yes man. Let's go. Cambio de planes, guys. Vamos a ir a ver un arbolito con Don Alex y Camilita, que queda aquí a la vuelta de la esquina. Y eso es lo que vamos a ir a hacer. Pero antes, Alex anda comprando un cabecito para que no nos agarre el frío. Aunque gracias a Dios no está tan frío afuera. Está como 50, como 46 grados. Y para nosotros eso es calientísimo. Está riquísimo el clima. Miren, yo ando con mi... Aunque yo sé que estoy enferma, debería estar más abrigada. Pero anyway, vamos a esperar a que venga Don Alex y vamos a ir a ver el arbolito. Ok, guys, let's go. Ay, that looks awesome. That's amazing. Yeah.
City. Vamos a la ciudad a ver el árbol de la ciudad. Mentira, este es cerca de donde nosotros vivimos. Este es cerca por donde nosotros vivimos. ¿Cómo está esto? Como a 2 minutos, no. 3 minutos en carro. Como unos 3-4 minutos. 4 minutos en carro, ¿eh? Kaiso, aquí estamos adentro. Hello. Y ya. Hay bastantes arbolitos. ¿De qué está? Y arriba tienen un copo de nieve. Está bonito, ¿eh? ¿Qué ah, está, está bien bonito. Se ve bien bonito, like, solo rojo y plateado. Se ve bien bonito. Rojo, plateado y obvio, verde. Ya, yeah, guys, creo que esta va a ser la decoración para el otro año. Está bien bonito. Bien bonito. No toque, mamá, ¿qué? Ahorita venimos a ver unas estatuas que tienen por aquí, miren. Ya, yeah, son unas estatuas, mira, vamos a ver. Aquí están unas estatuas, guys. Ya, lo veo. Miren las estatuas. ¿Te gusta, mamá? Está bonito, ¿verdad? Yeah, mira la señora, está cantando la flauta, flauta. Quiero ver, mamá, say cheese, mamá. Mila, cheese. Miren, guys, lo de arriba también tiene lo que mi mamá le puso a la de nosotros. Cheese. Guys, aquí donde nosotros, yeah, así es el lugar donde, aquí es el mapa, por decirlo así, donde nosotros vivimos. Donde nosotros vivimos, yeah. Aquí está, allá está el Bronx. Ok, hay que explicarles. Esta parte de aquí es el Bronx, este es Queens. Luego viene Nassau, que es donde nosotros vivimos. Estamos aquí, ajá. Nassau. Luego sigue Suffolk y de allá toda la isla. Es por eso le llaman la isla. Yeah. La isla larga. Long Island, yeah, así se llama en español, yeah, la isla llegar, larga. Nosotros vivimos aquí. ¿A dónde exactamente? Yeah, ahí. En Hempstead. Para llegar hasta ahí, tienen que recorrer toda la isla. Toda la isla hasta aquí. Ya, yeah, ahí hay unas playas bien bonitas. Mountain Point. Aproximadamente hasta aquí hay como unas 2 horas y media, desde allá hasta acá. Allá, pero ahí hay unas playas bien bonitas. Sí, wow, y unas playas bien hermosas. Todo esto es playa, todo esto es mar, y lo de arriba es mar. No. Oh, todo esto de aquí para abajo. Sí, mar, todo es agua, todo esto es agua, and then todo lo de arriba es agua también. Wow. Es bien bonito, you guys, pero ya, yeah, esa es toda la isla donde nosotros vivimos. Ya los vamos siguiendo. Es una visita de doctor la que venimos a hacer. Yeah, so pretty. Miren qué bonito, look at that. I like la estrella. That is so nice. A saber cuántos bombillos tiene eso. Sí, miles. A saber cuántos bombillos. Fuera nice que pusieran por aquí cuántos bombillos. Un poco este árbol. ¿De dónde trajeron el árbol? Como dice don Alex. Qué bonito está, you guys. Qué bonito. Pero le estaba diciendo de que no está frío, pero aquí sí se siente frío. No, es por el viento. Es el viento, sí, aquí está siempre. Está como 50. Está como 50 afuera, pero. Sí. No está frío, es el viento. Miren, pues. Mira, yeah, miren la bandera. Por el viento que se siente frío. Alright, guys. Transportémonos para la casa, ¿ready? Alright, guys, los vamos a despedir por el día de hoy. Espero que les haya gustado este vlogcito chiquito, bonito, con nosotros. Right, Alexander? Yeah. Tienes un sticker en tu espalda. Tienes un sticker. No le quito el sticker a papi de su espalda. No, papi, no, yo quiero a Mila. Tiene uno en su espalda, mira. Camilita, ¿vos le pusiste ese sticker a papi? ¿Mamo? ¿Le pusiste?
¿Y todos los que están allá, quién los puso? Usted. Ok. ¿Y le va a poner un pelo a papi? Ok. Y miren nosotros qué puso aquí. Ya. Yeah. Camilita y papi hicieron esto. ¿Lo pueden creer que Camilita hizo esto? Of course you can. Alright guys, nos vamos a despedir por el día de hoy, ¿verdad, Alexander? Yes, amigos, los queremos muchísimo. Good night. Los queremos muchísimo, amigos. Buenas noches. Estoy cansado. Bye, guys. Bye. Wow! Wow!